Buenos días, chicos. Hoy día martes 7 de abril vamos a trabajar en el cuaderno de ciencias sociales. Así que les pido que por favor cojan su libro y abran en la página 82, en donde tenemos un tema que dice diversidad humana, cultural y étnica del Ecuador. Explora. Para este Explora, yo les mandé unos dos videos acerca de todas las etnias, todas las comunidades que nosotros tenemos en nuestro país. Cuando nosotros hemos viajado, ya sea a la costa, a la sierra, al oriente, y por qué no, algunos han tenido el privilegio de viajar a Galápagos, hemos visto que existen diversos tipos de etnias en nuestro país. Y cuando vamos a la sierra, vemos diferentes grupos, diferente vestimenta, diferentes comidas que cuando vamos a la costa. ¿Por qué? Por su clima. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a la costa, todos sabemos que en la costa el clima es muy cálido, hace mucho calor, hace mucho sol. Entonces ahí la gente acostumbra a vestir con ropa liviana, ¿ya? En cambio, si nosotros vamos a la sierra, ahí por el clima, que es variado, a veces hace demasiado frío o a veces nosotros en Quito tenemos mucho sol, la vestimenta de la gente es más abrigada. En los indígenas también podemos darnos cuenta de eso. Los indígenas, las mujeres llevan una falda larga que se llama anaco y unas blusas con muchos flores tejidos por ellas mismas y hermosos collares. Pero si también vamos al oriente, ahí también tenemos indígenas. Y estos indígenas, por el clima húmedo, ellos también usan trajes muy ligeros. Inclusive, si nos adentramos más a la selva, hay indígenas conocidos como los aucas, que ellos lo único que utilizan es sus taparrabos. En las imágenes que yo les envié en los videos, ahí ustedes pudieron darse cuenta. Si vamos, en cambio, a Esmeraldas, ahí primero tenemos otro tipo de piel. Ahí está la gente de África, la gente que vino de África. Yo les conté una vez que ellos vinieron en un barco, traídos por los españoles, porque ellos eran esclavos. Entonces, este barco naufragó y huyeron los afroamericanos. Entonces, ellos se fueron se quedaron en Esmeraldas. Otros están viviendo en Imbabura. Entonces, miren, todas las etnias que tenemos en nuestro país, se trata este tema que vamos a leer. Entonces, en donde dice Explora, dice, ¿has escuchado que nuestro país es mega diverso? ¿Qué crees que quiere decir esta frase? Mega diverso quiere decir lo que yo les acabé de decir, que tenemos diferentes tipos de etnias. En nuestro país tenemos cholos, tenemos indios, tenemos mestizos que somos nosotros, tenemos afroamericanos, tenemos blancos. Blancos son las personas que vienen de Europa. Ellos son catalogados como blancos. Nosotros, como yo les había indicado, somos mestizos. ¿Y qué quiere decir mestizos? Es la unión entre un español y un indígena. Porque acuérdese que nuestro país antes era poblado solamente por indígenas. Y cuando vinieron acá los españoles, ellos hicieron esta mezcla, este cambio, el cambio de raza, que nosotros somos una mezcla entre españoles e indígenas. Entonces, ahora sí vamos al tema. Y dice, conoce. Cada país tiene su gente y su cultura. El Ecuador es uno de los países con mayor diversidad en varios aspectos que lo conforman. La mayor riqueza del Ecuador está en su gente y su cultura.
En el país habitan más de 20 grupos étnicos diferentes que constituyen los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos. Esto permite que orgullosamente reconozcamos que Ecuador es pluriétnico y multicultural. Entre las características culturales que nos destacan y diferencian de otros pueblos se encuentran las tradicionales creencias, las leyendas, las fiestas y la vestimenta. Entonces, miren, aquí tenemos el mapa de nuestro país y estas palabritas que están aquí significan cada etnia que vive en nuestro país. Los aguas, los chachis, los shuaras, los sáchilas, los huancavilcas y en fin, tantas nacionalidades. Ahora dice amplía. Nuestras tradiciones se han transmitido de generación en generación y con el tiempo se han ido modificando por la presencia de otros elementos, tales como la modernidad y las costumbres extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que las personas extranjeras han traído acá sus modernismos, ¿ya? Vamos ahora a la página 83. Ahora, para la página 83, en donde dice desarrolla tus destrezas, vamos a leer la primera pregunta. Y en la primera pregunta dice, escribe 4 ejemplos que demuestren que el Ecuador es un país mega diverso. Entonces, miren, yo ya les puse aquí A, B, C y D. Entonces, ¿por qué nuestro país es mega diverso? Primero, por su gente. Entonces, yo voy a escribir gente. ¿Y por qué por su gente? Porque tenemos diversas etnias. ¿Por qué más es nuestro país mega diverso? Porque tiene diferentes animales. Entonces, vamos a poner aquí varios y además únicos animales. Varios y únicos animales. Aparte también de tener varios y únicos animales, nuestro país se caracteriza, ¿por qué? ¿Por qué se caracteriza? Porque tenemos diversa cantidad de plantas. Plantas que inclusive han sido, los utilizan muchas personas para sanar enfermedades, ¿ya? Entonces, aquí vamos a escribir variedad de plantas, ¿ya? ¿Por qué más será nuestro país catalogado como megadiverso? A ver, ¿por qué más? Porque nuestro país tiene muchas culturas, ¿ya? Por su cultura. ¿Y por qué esto? Porque miren, nosotros en cada región, todos sabemos que nosotros tenemos 4 regiones, costa o litoral, sierra o interandina, Galápagos o la región insular, ¿y cuál me falta? ¿Cuál me falta, chicos? Y la Amazonía, el Oriente o la Amazonía. En cada región tenemos diferentes culturas. Por ejemplo, si nosotros vamos a la sierra, ahí tienen los indígenas una cultura que no se ha perdido hasta hoy y que se denomina el Inti Raymi, que son palabras quichuas y que significa la fiesta del sol. ¿Qué significa la fiesta del sol? Que los indígenas siempre, cada año, le hacen como un cumpleaños al sol, agradeciéndole. ¿Por qué? Porque gracias al sol ellos tienen todos los cultivos y pueden sacar todos los cultivos y poder vender y con eso poder sobrevivir. ¿Ya? También otra fiesta que celebran los indígenas es el pase del niño. Cuando estamos en las festividades de Navidad, salen a la calle todos disfrazados de Reyes Magos, del Niñito Jesús, y salen haciendo el pase del niño o la mamá negra. Los bailes tan populares con sus trajes típicos. En cambio, en la costa,
ellos también tienen, en la costa también tenemos indígenas, los montubios, ¿ya? Entonces, por eso nuestro país es multiétnico, es un país mega diverso. Ahora, vamos a contestar la pregunta número 2 y dice, escribe 2 ejemplos de cada elemento de la diversidad cultural, ¿ya? Ahora, en donde dice fiestas, vamos a borrar, en donde dice fiestas, tenemos que escribir 2 fiestas que se realicen en nuestro país, 1 y 2. Entonces, la primera fiesta y la que más hacen los indígenas es el Inti Raymi, que se llama la fiesta del sol, ¿ya? Y otra fiesta que también hacen en nuestro país es el pase del niño. Las personas que viven en o que son de la Tacunga también deben conocer que ahí otra fiesta popular es la mama negra, ¿ya? Si vamos también por Cayambe, cuando estamos en junio, las fiestas de San Pedro y San Pablo, en donde hay caravanas de desfiles, y hace varios años salían, que prendían las llantas y saltaban las personas, ¿ya? Ahora, en donde dice vestido, todos nosotros vimos los videos y nos pudimos dar cuenta que los indígenas tienen diferente vestimenta. Entonces, vamos a ver, vamos a poner una vestimenta de la sierra y otra vestimenta de la costa. En la sierra, lo típico de la sierra es el anaco, que ya les dije que es una tela que las indígenas mujeres se la envuelven como falda y luego se la amarran con una faja, ¿ya? El anaco, ¿ya? También blusa, ¿ya? Los hombres, ya no nos alcanza, pero los hombres, en cambio, ellos usan pantalón, usan poncho y usan sombrero. En cambio, ahora vamos a poner un traje típico de la costa. Las personas de la costa también utilizan, y ellos también utilizan pantalón, camisa, y ya no nos alcanza más, pero ellos también utilizan el sombrero, y lo típico de los montubios es tener un machete, que es como un cuchillo pero grande, que les sirve para cortar la hierba, ¿ya? O para cortar los sembríos, ¿ya? Ahora, vamos en el número 3, en donde dice, dibuja elementos representativos de pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas de nuestro país. Identifica a cada una por su nombre. Entonces, aquí usted tiene que dibujar 3 elementos de nacionalidades indígenas. Entonces, usted puede dibujar algo que los indígenas adoran, es a sus fiestas. Entonces, usted puede dibujar el sol como lo tienen los indígenas. Puede dibujar el sol, que es algo muy representativo y que ellos inclusive cada año hacen la fiesta del Inti Raymi. Otro elemento representativo de los indígenas es su vestimenta. Entonces aquí usted puede dibujar
a un traje típico de los indígenas. Entonces puede dibujar un sombrerito, ¿verdad? Que yo no soy buena dibujante, pero usted sí va a hacer bien, o le puede ayudar su papito o su mamita y usted puede terminar de pintarlo. Y otro elemento representativo también en el oriente. Ellos utilizan collares, ¿ya? Entonces vamos a dibujar los collares que utilizan, no solo en el oriente, porque también los indígenas de la sierra se lo ponen los collares. Ahora vamos a cambiar a la siguiente página, que es en la página 84, ¿ya? Y es el mismo tema, chicos, ¿ya? En donde dice que nuestro país tiene una población muy variada, que tenemos más de 15 millones de habitantes, y aquí nos están hablando de todas las etnias. Miren, aquí están los otavalos, los saraguros, los cañaris. Entonces, es el mismo tema. Vamos a cambiar a la página 85 para hacer las instrucciones que nos piden. Entonces dice, desarrolla tus destrezas. Y dice, observa las ilustraciones y pinta aquella tradición que se relacione con una fiesta de origen indígena. En la primera, yo veo que los indígenas están sembrando. Entonces, esa no es una fiesta. En la segunda, yo veo que unos chicos están bailando. Pero en cambio, en la tercera imagen, yo veo que están en un baile indígena, haciendo una fiesta netamente indígena. Entonces, esa es la que usted le debe encerrar, la tercera imagen. En el número 2, dice, encuentra en la sopa de letras las palabras que completan la oración. Usted tiene que buscar cultural, fiestas y pueblos en la sopa de letras. Y en cambio, acá abajo, dice que tiene que poner las tres palabritas como corresponde. Entonces dice, Ecuador tiene una gran historia cultural, tan variada como su gente. Sus fiestas y tradiciones nos hacen distintos a otros pueblos. Y listo. Y la última parte en donde dice, dibújate con un vestido típico de la zona donde vives. Esto, chicos, nosotros, como les había dicho, somos mestizos y nosotros vivimos en la ciudad de Quito. Y la ciudad de Quito es una parroquia urbana. Entonces, nosotros aquí no tenemos ningún traje típico. Entonces, como dice que te dibujes tú, se va a dibujar cada uno de ustedes aquí como usted quiera, porque aquí en nuestra ciudad de Quito no tenemos ningún traje típico. Entonces, se dibuja usted. Y eso es todo por el día de hoy, chicos. Hoy no hay tareas. Hoy solamente trabajamos estas actividades. Y nos vemos el día de mañana, miércoles, igual, para trabajar en actividades, porque luego del miércoles vamos a tener unos días de descanso en donde no vamos a vernos y vamos a seguir trabajando por medio de la computadora el próximo lunes. Entonces, chicos, cuídense y les quiero mucho. ¡Chao!